Thailand, Round 1, Fight. Estás viendo el canal del señor Myers. ¿Y sabes qué es lo que tenemos aquí? Una figura de 50 centímetros. Se trata del poderoso Sagat, The Street Fighter. Esta figura es un bootleg mexicano. Y yo creo que del tamaño colosal, esta es la mejor que yo tengo. Vamos a empezar por sus pies. Sus pies le han puesto pues los vendajes que tiene tradicionalmente como buen peleador tailandés. Antes de seguir subiendo, bueno, podemos ver que tiene las venas en lo que viene siendo los gemelos. La figura tiene un short en poliéster, o sea, estamos hablando que es tela real. Ahorita vamos a darle más hincapié a lo que viene siendo sus puños y demás. Bueno, aquí podemos ver lo que es el torso, la musculatura, se le puede poner una customización en la parte de la herida o la cicatriz que tiene en lo que... Eso es lo único que no me gustó. La herida que tiene en lo que es el pecho transversal, si la pintamos en café, customizado, una maravilla. Aquí tenemos una toma aérea. Aunque no lo creas, no es tan fácil grabar una figura colosal, es un poco difícil por muchas cosas. Aquí podemos ver su rostro serio y como es Sagat y bueno, su parche en el ojo. Bien, dicen que México no gobierna el mundo porque de veras, pero si afinaran algunos detalles como las cosas, bueno, el asunto de la pintura aquí, pues que quedara pues lo más parejito que se pudiera, sería fenomenal. Pero bueno, gracias a estas figuras nosotros podemos interactuar un poco y pintarle los pequeños defectos que puedan tener. Aquí vemos lo que viene siendo la musculatura, las venas. No es una figura que, como en otros moldes, que está plana, sino que tenga las venas y los pliegues, las fibras musculares. Aquí podemos ver incluso, no parecería un bootleg una vista así. Así como lo estamos viendo, las uñas, las vendas, lo que es el sombreado. Es muy difícil de verdad hacer este tipo de videos y ojalá lo puedas valorar muchísimo regalándome un like. Podemos ver los músculos de lo que es la espalda. Mira, aquí tenemos hasta una buena toma que solo vas a ver en el canal del señor Myers. Estamos en Tailandia. Por eso suscríbete ahora mismo, no sabes la motivación que uno tiene cuando empieza a ver que su canal empieza a crecer. Hasta pareciera tela. Lo hicieron de tal forma que parece tela esta parte de plástico de lo que son las vendas. En otra toma aérea podemos ver al Batman del dúo Pack que ya hemos sacado en otras ocasiones para comparativa con Killer Croc. No les llega ni a la mitad, no les llega ni a la cintura, o sea, apenas. Estamos hablando de un Batman de 12 pulgadas. También un Max Steel llegaría ahí. Necesitamos ver la articulación. Acompáñame en este proceso. Como te diste cuenta, bueno, la cabeza rota sin ningún problema. Respecto a los brazos, bueno, aquí sí tenemos que verlo manualmente. Rota también sin complicaciones. Rotación incluso para hacer una figura muy grande, porque antes no sucedía esto en este tipo de figuras. Es la rotación del antebrazo. No son las muñecas, es el antebrazo, rotación de cintura. Aquí hay una rotación, no es extensión, sino rotación total de lo que es la pierna. Y también, si se llegó a ver, bueno, ya viste la rotación, perdón. Y rotación de lo que es toda la parte, ni es del tobillo, es como de los gemelos. Agradeceré que compartas con tus amigos, tus redes sociales este video y recomiendes mi canal. No te pierdas los videos de esta semana porque tenemos figuras espectaculares que a ti te van a gustar, te lo prometo. Desde Max Steel, bootleg mexicano, temas de coleccionismo, etc. Hasta la próxima.